Buenas noches a todos. Muchas gracias, señor Eduardo Gómez. Muchas gracias, señor Eduard Prats. Gracias, ESIC, por invitarme a acompañaros esta noche tan especial y otorgarme el honor de ser la madrina de esta promoción. Yo también quisiera daros la enhorabuena a todos los que hoy os graduáis. Habéis demostrado determinación y empeño en vuestra voluntad de formaros. Esta noche es un premio a vuestro compromiso, un premio a vuestro esfuerzo y en algunos casos probablemente también un premio a vuestro espíritu de sacrificio. Muchas felicidades de todo corazón. De vuestra etapa de estudio en ESIC, sin duda, recordaréis profesores, recordaréis compañeros, recordaréis muchas de las situaciones vividas durante estos años. Algunos recuerdos permanecerán, otros, con el paso del tiempo, desaparecerán. Pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que esta noche la vais a recordar toda la vida. Porque simboliza un punto de inflexión. Es el fin de una etapa importante, que es la de formación, pero sobre todo es el inicio de una nueva vida. Pronto se cumplirán 20 años del día en que yo me gradué. Me recuerdo el día que salí de la universidad tremendamente ilusionada ante la etapa que se abría ante mí. Os deseo que hoy sintáis esta ilusión y estas ganas de empezar este nuevo ciclo en vuestras vidas. Tras 20 años en el mercado laboral, me gustaría compartir con vosotros algunas de mis vivencias con la voluntad de que lo que yo he vivido y experimentado os pueda ser de utilidad algún día. Hoy os voy a sugerir tres puntos sobre los que reflexionar. El primero habla de vosotros mismos. El segundo habla de la actividad profesional que desarrollaréis. Y el tercero habla del entorno en el que llevaréis a cabo esa actividad. Vamos a por el primer punto, que sois vosotros mismos. Con el paso del tiempo he descubierto que todo lo que nos pasa está directamente relacionado con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por eso, para emprender esta nueva etapa que hoy iniciáis, es muy importante que os creáis capaces de conseguir todo aquello que os propongáis. Tened confianza en vosotros mismos. Sed ambiciosos y estad dispuestos a trabajar duro, porque allá afuera, en el mundo profesional, nadie os va a regalar nada. Todo va a ser fruto de vuestro esfuerzo y de vuestro talento. Vamos a por el segundo punto, la actividad profesional que desarrollaréis, que a día de hoy es una incógnita. Pero quisiera trasladaros que es muy importante que encontréis una actividad que os resulte retadora, que os obligue a superaros, que os impida sentiros cómodos. Tratad de ir siempre un paso más allá. De lo contrario, no tardará en llegar el día en el que os sentiréis aburridos, frustrados o infravalorados. Si ese día llega, es muy común, puede pasar, os animo a que os mováis. Y por moveros, quiero decir muchas cosas. Puede ser un cambio de empresa, puede ser crear vuestra propia empresa, puede ser emprender una formación adicional. La formación siempre es nuevas oportunidades, como sabéis bien y como saben bien en ESIC. O puede ser iniciar un cambio profundo dentro de vosotros mismos que os lleve a un cambio de actitud en la actividad que estéis desarrollando en ese momento. Pero no tiréis la toalla. Buscad sin descanso esa actividad profesional que os resulte retadora y que os apasione. Llegado a este punto, el de tirar la toalla, quisiera tener unas palabras para las mujeres que hoy os graduáis. A vosotras, os lo digo con todo mi cariño, una segunda vez. No tiréis la toalla. Vosotras aún tendréis más tentaciones que vuestros compañeros para hacerlo. Estadísticamente, tenéis muchos números que de aquí a 5, 10, 15 años hagáis un paso atrás en vuestra vida profesional. Es ese momento en el que muchas mujeres, abrumadas por las múltiples responsabilidades que tienen en sus hogares, se ven imposibilitadas de continuar su vida profesional a un ritmo intenso. Os doy un dato. Del universo de licenciados universitarios, el 60% está formado por mujeres,
Pero en los puestos de responsabilidad solo hay un 11% que esté ocupado por mujeres. Las causas de esta situación tan desigual son muchas y muy diversas, pero sin duda una de ellas es la ausencia de referentes femeninos en los ámbitos de decisión económico y empresarial. Si cuando observas las esferas de poder no ves a nadie como tú, automáticamente piensas que ese espacio no está reservado para ti y te autoexcluyes. Y ahí se produce una auténtica sangría de talento femenino, un talento que el mundo empresarial y económico necesita. Y lo necesita no porque sea mejor, sino porque es diferente. Está científicamente demostrado que aquellos equipos humanos que son diversos, y no solo en cuanto al género, sino también culturalmente, socioeconómicamente, ideológicamente, esos equipos están mejor preparados para encontrar soluciones a los múltiples retos que tienen las empresas a día de hoy. Las que os veáis en esta situación algún día y sintáis de cerca la tentación de abandonar o desacelerar vuestra carrera profesional, tratad de buscar soluciones, las hay. Pero si de verdad queréis seguir con vuestra vida profesional de manera intensa, no tiréis la toalla. Perderéis independencia económica y al perderla, perderéis libertad individual. Y por encima de todo, con el paso de los años, es muy probable que llegue el día en el que miréis atrás y os arrepintáis. Creedme, lo he visto de cerca en multitud de ocasiones, pocas veces compensa. Las empresas necesitan crear equipos humanos diversos para dar soluciones más sofisticadas y más certeras. La economía necesita integrar más mujeres directivas. Pensad en ello. Y pensad que los referentes femeninos quizá los tendréis que crear vosotras. Y que vosotras podéis ser algún día ese modelo para las mujeres que vendrán detrás vuestro. Así que, por favor, y ahora ya me dirijo tanto a hombres como a mujeres que hoy os graduáis, buscad sin descanso esa actividad profesional que podáis amar, porque os sentiréis vivos, os enganchará y os entregaréis completamente. E indefectiblemente haréis un buen trabajo. Y al tener un buen desempeño, obtendréis reconocimiento. Habréis entrado en un círculo virtuoso. Porque, sin duda, entregarse a la vida profesional con placer, con conciencia, con sentido, con pasión, es un camino seguro a la plenitud a la que todos legítimamente aspiramos. Habréis llegado al éxito en tanto en cuanto habéis dotado de sentido a vuestra vida. Así pues, por favor, salid de esta sala teniendo clara esta misión. Buscad esa actividad que os rete. Esta búsqueda va a requerir de toda vuestra fortaleza, determinación, curiosidad, optimismo y compromiso. La llave está en cada uno de vosotros. Y ante las dificultades, recordad el punto número uno. Sentiros capaces de conseguir todo aquello que os propongáis. Hoy salís de SIC con algo muy valioso. Formación, educación. Y como decía anteriormente, la educación siempre se convierte en oportunidades. Además, vuestra formación se ha desarrollado en una ciudad singular, Barcelona. Y aquí ya entro en el tercer punto de reflexión que hoy os sugiero, el entorno donde desarrollaréis vuestra actividad profesional y, en el fondo, donde desarrollaréis vuestra vida. Para muchos de vosotros, Barcelona es la ciudad donde habéis nacido y donde os habéis desarrollado como personas. Pero me consta que hay otros de los que hoy os graduáis, que habéis nacido en otros países, incluso en otros continentes, y habéis elegido Barcelona para cursar vuestra formación universitaria o para realizar vuestro máster. Afortunadamente para nosotros, el talento tiene una cualidad maravillosa. Es móvil. Cualquier persona puede decidir libremente dónde formarse o dónde trabajar. Vosotros habéis elegido Barcelona para formaros. Ojalá tengamos la suerte de que sigáis eligiendo nuestra ciudad para seguir desarrollando vuestro talento. Como sabéis, Barcelona ha ganado una reputación excelente a nivel internacional. Nuestra ciudad disfruta de una impecable imagen exterior porque se la vincula a conceptos tales como la modernidad, la cultura, la calidad de vida, la arquitectura,
la innovación biomédica, el negocio digital y tecnológico, etc. Los que habéis estudiado en ESIC Barcelona tenéis la suerte de que en cualquier parte del mundo donde queráis encontrar trabajo, la persona que mire vuestro currículum os asociará a Barcelona e indefectiblemente os vinculará a todos los conceptos que citaba anteriormente. Tenéis esa suerte y esa ventaja competitiva. La luz de Barcelona os alumbrará el resto de vuestras vidas. A los que decidáis establecer vuestra actividad profesional aquí, ojalá seáis muchos, os animo encarecidamente a que os involucréis en la mejora de la ciudad y que os impliquéis en hacer de Barcelona una ciudad atractiva para el talento y para la actividad económica y empresarial. Es importante que entre todos, sea cual sea nuestra manera de pensar, seamos capaces de articular un discurso despolitizado que sea activo en la mejora del entorno. Y ese discurso esté protagonizado por los diferentes profesionales que desarrollamos nuestra actividad en la ciudad y, en definitiva, por todos aquellos que amamos Barcelona. Debería ser posible alcanzar consensos sobre qué le conviene a nuestra ciudad. Y en ese debate sería fantástico poder contar con vuestra mirada y con vuestra voz. Así pues, os animo a que os impliquéis en generar un impacto positivo en el entorno en el que os mováis. Vosotros podéis hacer que nuestra ciudad sea un lugar en el que haya progreso, riqueza, equilibrio social, curiosidad intelectual, un rico ecosistema cultural y un largo etcétera. Las posibilidades son inconmensurables. Para finalizar, quisiera daros una vez más la enhorabuena. Celebrad por todo lo alto el fin de esta etapa. Os lo habéis ganado. Y os pido que por favor reflexionéis sobre los tres puntos, sobre estas tres misiones que tenéis a partir de ahora. Confiad en vosotros mismos. ¿Sois capaces de conseguir aquello que os propongáis si trabajáis duro? Encontrad una actividad profesional que podáis amar porque le dotaréis de significado a vuestra vida. E implicaros en generar un impacto positivo en el entorno en el que os mováis. Dejad un lugar mejor del que os habéis encontrado. De este modo las cosas os irán muy bien y viviréis en plenitud. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.